Aleluya. Más fuerte las palmas para Cristo. Alábale, alábale. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Cristo poderoso. Amén. Aleluya. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Reciban también los saludos del pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Gracias a Dios estamos de retorno del río. Para la gloria del Señor se han bautizado 113 hermanos. Amén. Y seguimos avanzando, la familia sigue creciendo, la familia en Dios, porque somos una familia. Amén. Nuestro Padre es Dios, está arriba. Amén. Pero también está aquí con nosotros en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Muchos van a participar de la cena el día de hoy por primera vez. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 26. Gloria al Señor. Versículo 26 al 29. Evangelio según San Mateo capítulo 26. Versículo 26 al 29. Aleluya. Busque la cita bíblica. Los que están también en el segundo nivel, abra su Biblia para que alimente su alma, para que medite un momento en la palabra de Dios. Gloria al Señor. También saludamos a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Oyentes, en todo el Perú son las 11 de la mañana. Estamos en directo, en vivo, desde la Iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca, Pariamarca Baja, a un kilómetro del penal de Guacariz. Hoy día 25 de febrero del año 2024. Gloria al Señor. Hoy día es un día especial. Ya regresamos del río Oriente. Se han bautizado muchos hermanos y hermanas para la gloria de Jehová. Amén. ¿Cuántos tenemos la cita bíblica? Diga gloria a Dios. Bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, San Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Levantamos nuestras manos para el Señor Jesús. Levante su mano. Oramos todos. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad. Háblanos, Dios mío, en este día. Háblanos a través de tu palabra. Aleluya, aleluya. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Prepara los corazones para que con mansedumbre reciban tu palabra, y repréndelo al diablo, reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu engañador, caiga por tierra, en el nombre de Cristo, sal demonio, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén. Siéntese por favor, siéntense los hermanos en Cristo Jesús, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién está presente? Y a su nombre, esté atento a la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos vamos a estar atentos? A ver, levante las manos, ¿sí? Hijo mío, está atento a mis palabras, así nos trata nuestro Dios, amén. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón. No se aparten tus ojos de ella, porque son medicina para tu cuerpo, gloria al Señor, y vida para tu alma. ¿Está escuchando? ¿Quién vive? Hijo mío, está atento a mis palabras.
¿A qué palabra? A la palabra de Dios. Es importante escudriñar diariamente la palabra de Dios. Nunca se aparte esta palabra de nuestra boca, sino que de día y de noche hay que estarla meditando para practicar lo que dice la Biblia y hacer prosperar nuestros caminos y todo nos salga bien. ¿Usted quiere que las cosas le salgan bien o no? Queremos que las cosas nos salgan bien. ¿Pero por qué a veces las cosas no nos salen bien? Porque desobedecemos, porque damos oído a los falsos profetas. Y usted no dé oído a los falsos profetas. No acepte el consejo de los falsos profetas, porque el falso profeta te hunde más, te vuelve dos veces más hijo del infierno. ¿Usted quiere eso? Por eso no le dé oído a los falsos profetas, ni recibe el consejo de un falso profeta. Por ahí una persona casi no se bautiza por recibir el consejo de un falso profeta. Le había dicho: mira, tú estás menstruando, no te bautices. Aleluya. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Se da cuenta? Y eso le pasa, esta persona quedó perturbada por escuchar al falso profeta. No se atiende el consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El malo te da consejos. Ahí está el consejo del malo: no te bautices porque estás menstruando, le dice a una mujer. Aleluya, a su nombre. Eso no es así. Algunos te dan consejo medio raro. Por ahí también había uno que le dijo a una hermana que había dado a luz, le dice: mañana es la cena, no te vayas a la cena porque recién has dado a luz. Aleluya. En la ley, sí, en Levítico capítulo 12, había eso, que cuando una mujer daba a luz un varón, era inmunda ¿cuántos días? 7 días, su purificación 33 días, ¿sí o no? Cuando daba a luz una mujer, gloria al Señor, era 14 días inmunda y 66 días su purificación, y no podía acercarse a la casa de Dios. Pero esa era en la ley, eso era en la ley. Ahora ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos en tiempo de gracia, porque la ley llegó a su fin. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque está escrito, abra su Biblia, Romanos, para que usted sepa que ya no vivimos bajo la ley, ¿ya? El fin de la ley es Cristo. Ahora léalo, Romanos capítulo 10, versículo 4, para que no se deje sorprender. Hay personas que todavía viven en la ley, hacen holocaustos como en la ley, aleluya. Pero ahora vamos a entender por la Biblia, en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ha escuchado o no? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, ¿ya? Ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos en tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia, donde la puerta está abierta. Hombres y mujeres pueden entrar por esa puerta. ¿Esa puerta cómo se llama? Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. ¿Quiere ser salvo? Entre por la puerta. Esa puerta es Jesucristo, la puerta estrecha, porque hay una puerta ancha. Por esa puerta ancha muchos entran, porque es fácil entrar por la puerta ancha. Es fácil caminar por el camino ancho, ¿ya? Pero por la puerta estrecha, por el camino angosto, no camina cualquiera, sino personas que han decidido dejar atrás el pecado. Han decidido, gloria al Señor, seguir a Cristo. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Levante su mano. Somos seguidores de Cristo. Hemos puesto la mano en el arado. Y el que mira para atrás no está apto para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, no se deje guiar por consejos malos. ¿Ya? Guarde la palabra de Dios. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Aleluya. Este mensaje le dio Dios a una persona que le escuchaba, que le gustaba escuchar a predicadores de diferentes iglesias, un hermano de la iglesia, aleluya, y siempre tenía ese comezón de oír, y oía por aquí y oía por allá, y una noche tuvo un sueño,
Y en ese sueño el Señor le da este proverbios, amén, porque Dios te habla claro, aleluya, a su nombre. Abra su Biblia, proverbios, gloria al Señor, aleluya. Capítulo 19, versículo 27, y eso también nos habla a nosotros, amén, que tengamos cuidado, porque no es de todo la fe. Hay hermanos que son maduros y pueden discernir, pero hay hermanos que no tienen esa madurez. A cualquiera le creen, aleluya, amén, y no es así, pues. La Biblia dice, no menosprecie las profecías, pero examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Eso nos aconseja la Biblia o no? Pero a veces hay hermanos que todo creen, ya que porque anda con una Biblia y le habla de Dios, le cree. Aleluya, no, no crea a todo espíritu. Amén. Proverbios capítulo 19, versículo 27. Escuche. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahí está el mensaje. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Deja de oír esas enseñanzas que te perturban, te confunden, aleluya, que te pueden llevar a blasfemar. Porque el falso profeta, si usted le cree al falso profeta, usted puede llegar a blasfemar. Se hunde, aleluya, a su nombre. Y aquí no queremos que se hunda, sino que suba para arriba. ¿Queremos ir para arriba o no? Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. ¿Así cantamos o no? Porque queremos ir para arriba, pues. Y el que quiere ir para arriba, cesa de oír las enseñanzas, aleluya, que le hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa de oír al falso profeta. Le repito, hay hermanos que son maduros en la fe y discierne lo bueno de lo malo. Pero hay algunos que no, pues. Es como el ser humano, hay niños, al niño usted no le puede dar pescado porque lo va a atorar, lo puede matar, ¿verdad? Pero una persona adulta ya le dan su pescado, saca la espina y se come lo que debe comer, ¿sí o no? ¡Aleluya! ¡A su nombre! San Mateo capítulo 26, en el versículo 17, aquí nos está hablando de la institución de la cena del Señor. ¿Cómo se llama este Señor? Jesucristo. Nadie le llama Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Amén. Acostúmbrese a llamarle Señor a Jesús. Gloria a Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Aleluya. ¿Con quién? Con los doce. ¿Quiénes eran estos doce? Los apóstoles. Amén. Porque solamente hay doce apóstoles. No hay más. No hay trece, no hay catorce, no hay quince. Solamente hay doce apóstoles. El apostolado es un ministerio que el Señor Jesucristo lo da. Hay cinco ministerios, pero uno, el ministerio de apostolado, tiene un número concreto, 12. El ministerio de pastor o de pastorado, pueden haber muchos miles de pastores, ¿verdad? Evangelistas, pueden haber miles de evangelistas. Maestros, pueden ver miles de maestros. Aleluya. Pero apóstoles solamente son 12. Alabado sea el Señor. ¿Qué más? Versículo 21 de San Mateo 26. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo,
soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Aleluya. A su nombre. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No dijo, esto simboliza mi cuerpo. No dijo, esto representa mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo. Aquí tenemos el pan, tenemos aquí la mesa, tenemos el pan. Después de la oración del pastor, ese pan es el cuerpo del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor Jesús. Amén. Acá hay hermanos que se han bautizado, van a participar de la cena el día de hoy por primera vez. Y escuche, los diáconos van a pasar por sus lugares con la bandeja de pan. Usted recibe el pan y al momento no se lo va a comer, sino que dobla sus rodillas, ora en espíritu. Cuando el pastor da la orden, dice, todos los hermanos participen del cuerpo de Cristo, ahí todos en armonía participamos del cuerpo del Señor. ¿Entiende? Igual con el vino. Los hermanos diáconos van a pasar con las bandejas de vino. Usted recibe la copa, dobla sus rodillas, si es que puede hacerlo. Aleluya. Ora en espíritu y espera la orden. Cuando el pastor dice, hermanos, participen de la copa del Señor, participen de la sangre de Cristo, ahí todos participamos de la sangre del Señor Jesús. Amén. Le hablo esto para que no se adelanten, ya, porque hay algunos que, como no saben, a veces reciben el pan, reciben el vino y al momento se lo toman. No, espere a la orden del pastor. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Versículo, aleluya, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, que por muchos es derramada, no dice por todos. Amén. Dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aleluya. A su nombre. Y tomando la copa y habiendo dado gracias. ¿A quién le daba gracias el Señor Jesús? Al Padre. ¿Ya? Al Padre. Y el Padre es una persona, no es un título, como dicen los solo Jesús. Hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida del Perú. ¿Ya? Que creen que el Padre es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús y el Hijo es Jesús. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo el diablo puede engañar tanto? Y ellos dicen que el Padre es Jesús. Dicen que el Espíritu Santo es Jesús. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Padre es Jesús? No hay versículo que apoye su doctrina. Aleluya. A su nombre. El Padre es Dios, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Hijo es una persona. Tres personas, pero hacen un solo Dios. Qué difícil se les hace entender a los pentecostales unidos del Perú, a los testigos de Jehová que también cree en esa doctrina, que gloria al Señor, que el Padre es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús y que el Hijo es Jesús. Gloria al Señor. Pero en la Biblia hay muchos pasajes. Solamente le voy a dar uno. Y con ese pasaje vamos a derribar todo argumento que se levanta contra la doctrina de Cristo. Amén. A su nombre. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Es un versículo preciso. Amén. Aquí no hay que darle interpretación, no hay que darle vuelta, nada. Aquí el Señor nos habla y claro, porque Dios habla claro. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Aleluya. A su nombre. ¿Qué dice ahí? Y escuche. Dice, porque tres son los que dan testimonio. ¿En dónde? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, arriba. ¿Qué más? Aleluya. ¿Quiénes son? El Padre. ¿Qué más? El Verbo y el Espíritu Santo.
y estos tres son uno. ¿Está así en su Biblia o no? Tres son los que dan testimonio arriba en el cielo. El Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. Él es el Padre. Eso dice la Biblia. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Aleluya. Y el Verbo se hizo carne. ¿Quién es ese Verbo? El Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Algunos dicen, no, el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es una fuerza. ¿Quién te ha enseñado eso? Aleluya. La Biblia habla que el Espíritu Santo es Dios. En San Juan capítulo 4 dice que Dios es Espíritu, ¿verdad? En Hechos capítulo 5, hablando de Ananías y Zafira, ahí usted va a entender que el Espíritu Santo es Dios. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y luego le dice, ¿por qué le has mentido a Dios? Y ahí claramente, el Espíritu Santo es Dios. ¿Está escuchando o no? El Espíritu Santo es una persona, tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es como aquí la iglesia del Señor somos miles, pero en la presencia de Dios somos uno solo. ¿Sí entiende, verdad? Aleluya, a su nombre. Una vez un testigo de Jehová me dijo, ustedes tienen un Dios medio raro con tres cabezas, me dijo. Le digo, no es que prediquemos a un Dios con tres cabezas, no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. No son tres, no es una persona con tres cabezas, no, son tres personas, pero un solo Dios. Amén, aleluya, a su nombre. Entonces el Señor Jesucristo le daba gracias al Padre y también nosotros hay que darle gracias al Padre en todo tiempo. En el tiempo de bendición, de prosperidad, hay que darle gracias a Dios. En el tiempo de la prueba también hay que darle gracias a Dios, ¿o no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Quién lo dice? El salmista David, que era conforme al corazón de Dios. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que sacia de bien tu boca, el que te hace rejuvenecer como el águila. Aleluya, a su nombre. Él es quien sana todas tus dolencias. ¿Quién es ese Él? Dios, Jehová, el que envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oyente, amigo que está en el segundo nivel, no se pierda. Dios envió a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida? Levante la mano. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos por el pecado, porque el pecado te mata el alma. Muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor ha tenido misericordia. Amén. Él ha tenido misericordia y nos ha traído a este lugar. No porque hemos hecho lo bueno, no, por gracia soy salvo. Si usted y yo estamos aquí es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Aleluya, a su nombre. Y debemos de orar también por las almas que están afuera, por esas almas perdidas, para que Dios tenga misericordia y las traiga al conocimiento de la verdad. En las oraciones que usted y yo hagamos, hay que acordarse de las almas perdidas. Ore por las almas, ayune por las almas, predique a las almas perdidas, háblele de Jesucristo, preséntele gratuitamente el Evangelio, porque el Evangelio es salvación, es poder de Dios. Gloria al Señor. Es el Evangelio, hay que presentarle el Evangelio gratuitamente a la gente, porque en el Evangelio no hay precio, no hay precio para la salvación. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Terminamos. San Mateo capítulo 26, aleluya, en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Y la venida de Cristo está muy cerca. Amén. Cristo pronto viene. Aleluya. Y hay que estar preparados como las cinco vírgenes prudentes. No como las insensatas, sino como las cinco vírgenes prudentes, con aceite de reserva, practicando lo que dice la palabra de Dios. Y para practicar la Biblia hay que conocer la Escritura. Hay que conocer, aleluya, a Dios. Hay que conocer cómo trabaja el enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, porque el diablo es malo. El diablo te quiere confundir. El diablo te quiere matar el alma. El diablo quiere sacarte de la iglesia. Aleluya. A su nombre. ¿Sabe usted eso o no? Que el diablo quiere sacarte de la iglesia, ¿sí? El que no daría para que no estés aquí, él quiere sacarte. Y para sacarte te va a luchar, porque el diablo lucha las 24 horas del día. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas. Por eso hay que estar con la armadura de Dios. Amén. Para poder luchar, hay que tener la espada del Espíritu para luchar. Aleluya. A su nombre. Lea Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí nos habla de la armadura de Dios. Y esa armadura hay que tenerla. Amén. Hay que orar continuamente. No se descuide la oración. Amén. Ore. Todas las noches, en las madrugadas también hay oraciones. Ore, trate de orar. El orar es importante. Amén. Señor, ayúdame a orar. Dame espíritu de oración. Señor, fortaléceme en la oración. Señor, quiero sentir tu presencia en la oración. Señor, voy a hacer tal cosa. Ayúdame. Aleluya. Hay que hacer eso en la oración. Tiene problemas con alguien, ore por esa persona. Señor, tengo problemas con esta persona. Solucióname este problema. Esté enfermo, a través de la oración, hágale llegar su petición a Dios. Señor, estoy enfermo, sáname. Algún vicio lo está dominando. En la oración, Señor, este vicio me está dominando. Libértame, Señor. Aleluya. A su nombre. Muy bien, Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya no escuche el consejo de los malos. A esta hermana la perturbaron por escuchar el consejo de los malos. No te bautices porque estás menstruando, le dijeron. Aleluya. Pero gracias a Dios que esa persona habló, ¿eh?, y la orientaron. No, eso no es así, bautízate. El diablo no quiere que te bautices. Gloria al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y para la gloria de Dios se bautizó. Y también se bautizó un hermano que había estado muerto. Una persona ya se bautizó para la gloria de Dios. Resucitó. Estaba muerto físicamente. La familia estaba preparando ya el funeral. Y alguien dijo, por allá hay uno de la iglesia pentecostal La Cosecha. Y con lo de la iglesia La Cosecha acontece en milagros. Llámelo para que le ore. Y le oraron al que estaba muerto y Cristo lo revivió, lo resucitó. Amén. Y el día de hoy se ha bautizado para la gloria de Jehová. Amén. Levante su mano. Vamos a darle gracias a Dios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Y te doy gracias, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. He hablado tu palabra, Padre. Aleluya, aleluya. Ayúdanos a practicar tu palabra, a ponerla por obra, Dios mío. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Quebranta los corazones, Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Diga amén, Señor Jesús. Dígalo más contento. Diga amén, Señor Jesús. Aleluya. ¿Y cuántos queremos reconciliarnos con Dios? Levante la mano. Hay que ponerse a cuenta con Dios, ¿ya? El pecado está ahí, el pecado está a la puerta. Amén. A veces pecamos, no voluntariamente, pero el pecado está ahí. Y necesitamos reconciliarnos, necesitamos, aleluya, volvernos a Dios. Porque a veces no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino estamos haciendo nuestras propias voluntades. Amén. Aleluya. Y eso no es agradable.
A veces, en vez de hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestras propias voluntades, lo que nuestro pensamiento nos dicta. Amén. Pero hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que decirle, Señor, enséñame y ayúdame a hacer tu voluntad. Gloria al Señor. Entonces vamos a ponernos a cuenta con Dios el día de hoy. Lo que está en el segundo nivel también, póngase a cuenta con Dios. Los oyentes de la radio, quiere ponerse a cuenta con Dios, levante las manos y va a repetir esta oración, ¿ya? Repítala, todo levante su mano los que están aquí y pongámonos a cuenta con Dios. Diga conmigo, soberano Dios de Israel, soberano Dios de Israel, te doy gracias por tu palabra que he oído en este día y te suplico misericordia, perdóname todos mis pecados y dale vida a mi alma, te necesito, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, dale vida a mi alma. Señor Jesús, me pongo a cuenta contigo en este día y ayúdame a perseverar hasta el fin. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Todos dicen gloria a Dios. Un aplauso fuerte para Cristo. Alábale, alábale. A ver, los que tienen vida, alaben al Señor Jesús. Aleluya. Los muertos ya no pueden alabarle, ¿eh? Los vivos alabamos al Señor Jesús, ¿verdad? Aleluya. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Sigamos adelante en el camino angosto que nos lleva para la vida eterna. Amén. Siga adelante, sigamos adelante. Lea la Biblia continuamente. No tiene Biblia, cómprese una. Amén. Aleluya. También ore a Dios y congréguese. Congréguese a la iglesia. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Si no, hay que exhortarse. Por eso es que aquí hablamos continuamente. Hermanos, congréguense. Y le recordamos Hebreos capítulo 11, versículo 25, ¿verdad? 11 o 10 es. 10, 25, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen esa mala costumbre de dejar de congregarse. Esa mala costumbre no hay que tenerla, ¿ya? Hay que congregarse continuamente. Cada vez que usted sienta venir, venga. El Espíritu Santo te hace sentir. La Biblia dice que es Dios quien produce el querer como el hacer. Usted tiene que sentir de congregarse, venga a la iglesia, a alabarle al Señor, a escuchar la palabra de Dios. Amén, aleluya. A mirar las maravillas, cómo los enfermos se sanan, ¿verdad? ¿Los enfermos se sanan o no? Los enfermos se sanan diariamente, diariamente los enfermos se sanan para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, seguimos adelante. Ahora vamos a las ofrendas. ¿Cuántos escuchan? Diga gloria a Dios. Diga vive Jehová. Amén. Damos gracias por sus ofrendas. Dios le bendiga, le multiplique. Amén. Aleluya. Ya terminaron de recoger por ahí las ofrendas, ¿verdad? Listo, ahora vamos a orar por los votos de agradecimiento. Los votos están en la Biblia, ¿ya? Mire, esa hermana hizo un voto para que su esposo se bautice, para que su esposo conozca las cosas de Dios. Posiblemente el esposo no quería saber nada del Evangelio. Amén, aleluya. Pero la esposa sabia, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Amén, mas la necia con sus manos la derriba. La hermana sabia hizo su voto, Señor, tú eres el que quebrantas y endurece los corazones. Hago mi voto por mi esposo, para que venga a la iglesia, te acepte y se bautice, Señor, y juntos te sirvamos. Aleluya. Y su voto tuvo respuesta, y hoy viene la hermana contenta y alegre a dar su voto. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Así se hacen los votos. Pues. Los votos, usted pide algo y le promete algo a Dios. Amén. Ya los hermanos saben. Pero como en el segundo nivel hay visitantes, hay que explicarles que los votos se reciben gratuitamente, o sea, este sobre no le cuesta nada.
Usted lo recibe gratuitamente. Una vez que lo tiene en sus manos, usted va a pedir algo. Señor, te pido tal cosa. Si tú me lo das, te prometo una ofrenda para darte gracias. La cantidad lo va a poner usted, ¿ya? No lo vamos a poner nosotros. Usted y Dios. Por ejemplo, tiene cáncer. Señor, si me sanas del cáncer, te prometo una ofrenda de tanto, Señor. El cáncer se sana, usted trae la ofrenda que ha prometido para Dios. O sea, el voto no se trae antes, sino se trae cuando recibe lo que ha pedido. ¿Sí entiende, verdad? Lo que está en el segundo nivel, ¿entienden? A ver, lo que está en el segundo nivel, digan gloria a Dios. Sí, sí están entendiendo. Pasen los hermanos y las hermanas oyentes. La iglesia pentecostal La Cosecha en Cajamarca el día de hoy está totalmente tomada. En el primer nivel están los hermanos miembros que van a pasar cena. En el segundo nivel están los visitantes, aleluya, y gloria al Señor. Y usted que nos visita, está enfermo, no se vaya a ir, ¿ya? Quédese hasta el final. Al final vamos a orar por ustedes, los enfermos. El enemigo de repente le va a poner en su mente, vamos, ándate, o de repente se le va a agravar más la dolencia. Usted que ha venido enfermo, amén. El diablo trabaja de esa manera. De repente ahí está en el segundo nivel y ya está que se le agrava más el dolor. Resista, resista. Vamos a orar para que Cristo te sane. Amén. No se vaya a ir. ¿Quieres irte? Ándate tú, diablo. Yo me quedo. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Se queda para orar, ¿ya? Las oraciones son gratuitas en el nombre del Señor Jesucristo. Mañana lunes, oyentes, 26 de febrero vamos a tener el culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana aquí en Pariamarca Baja, Cajamarca, a un kilómetro del penal de Guacariz. Amén. Nos ponemos de pie, ya pasaron los hermanos con los votos de cena para los miembros y los votos de agradecimiento para los miembros y visitantes. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Los que se han bautizado también reciban sus votos de cena. Amén. Gloria al Señor. Los votos de cena es para los miembros, para que Dios nos guarde hasta la próxima cena, para mantenernos de pie, para mantenernos, gloria al Señor, en el camino. ¿Cómo se llama el camino? Jesucristo. Amén. Los votos de agradecimiento, tanto los miembros como los visitantes, puede hacer un voto. Hágalo, hágalo. Si usted quiere, amén, porque no es obligatorio. Levante sus votos. Levante sus votos, aleluya, los que están arriba también, levante sus votos, bien alto así, levante sus votos, aleluya. Y diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Dios poderoso. Confirma, Señor, la oración por los votos de cena, por los votos de agradecimiento. Ten misericordia, responde lo que te pedimos, Señor. Responde, Dios mío, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pasa tu sangre sobre estos votos, Dios mío. Confírmalos, Padre, y repréndelo a ese demonio de incredulidad, de duda, esos demonios de blasfemia, todo espíritu de mentira, todo espíritu de enfermedades, de brujerías, caigan por tierra. En el nombre del Señor Jesús, sal, demonio, salga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios. Aleluya. No se canse de glorificarle a Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Ahora vamos a la cena. Voy a bajar para lavarme las manos con los diáconos y administrar la cena. Amén. Los hermanos saquen su carnet de miembros. Saquen su carnet de miembros. Si algún hermano por algún motivo no tiene carnet, va a pasar acá adelante, ¿eh? Solamente ahí los que están en las sillas van a estar con carnet. De repente alguien por algún motivo se olvidó, no sé, habló con el dirigente. Gloria al Señor, y va a pasar cena aquí adelante. Pasan adelante, amén. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya. Saquen su carnet los hermanos en Cristo Jesús, amén. Tenemos este carnet electrónico, amén. Aleluya. Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios, Padre bueno, Dios eterno.
Ten misericordia, Señor, confirma la cena aquí en Cajamarca. Ahí está la mesa, Dios mío, santifica los utensilios. Santifica a tu pueblo, Padre Celestial. Haznos digno de participar de la cena en este día. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios hemos participado de la cena en este mes de febrero aquí en Cajamarca. Gloria al Señor. Aleluya, los hermanos, sigan adelante. No se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, siga de frente. Amén. Ahora vamos a orar por los enfermos que están en el segundo nivel. De repente hay visitantes que están enfermos, pasen, van bajando. Aleluya, los que están en el segundo nivel y están enfermos, pase aquí adelante. Les esperamos, gloria al Señor. Mientras tanto, le damos la hora a los oyentes, son las 12 del mediodía con 34 minutos. En todo el Perú Oriente son 12 del mediodía con 35 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el púlpito de la Iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca. Amén. ¿Quién vive? Hoy domingo 25 de febrero del año 2024. Aleluya. Para la gloria de Dios se han bautizado 112 hermanos. Amén. Aleluya. Conforme nos manda el Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Van pasando los visitantes. Visitantes, ya. Visitantes, pasen para que reciban las oraciones gratuitamente. Y usted que nos escucha a esta hora, oyentes, Cristo le ama. Amigos católicos, Cristo le ama. Venga a la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Mañana lunes tendremos dos concentraciones. A las 7 de la mañana el culto de doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. También habrá oraciones por los enfermos. Y a la 1 de la tarde la segunda concentración. Amén. Este miércoles, atención, este día miércoles, campaña contra las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana. Traigan todos los enfermos. Este miércoles campaña en oración y ayuno, guerra a todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana aquí en Pariamarca Baja, Pariamarca Baja, en plena carretera que va de Cajamarca hacia Agocucho. Oyentes, está el local de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, a 1 kilómetro del penal de Huacariz. Amén. Todos son bienvenidos. Ahí están pasando los visitantes que están enfermos. Venga. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El Señor Jesucristo nos hace descansar, oyentes. Aleluya. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y cuántos creen que va a haber milagros el día de hoy? Levante las manos a ver. ¿Sí? ¿Cuántos creen que va a haber milagros? Diga gloria a Dios. Aleluya. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. No sabemos qué va a pasar más tarde de un momento, pero por la fe creemos que Dios va a sanar a los enfermos, ¿verdad? Porque Él sigue sanando. El Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Aleluya. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Usted le pide al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Acostúmbrese a eso, aprenda eso. Aleluya, le pide al Padre, que es Dios, Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo. Le dije, Señor, estoy enfermo, tengo esta dolencia, esta enfermedad, te pido que me sanes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya, a su nombre. Vamos a conversar con Dios, el orar es conversar con Dios, ¿ya? En la oración usted va a pedirle que Dios le sane, para Dios todo es posible. Siguen pasando las personas,
oyentes del segundo nivel. Este es un local muy amplio. Aleluya. Estamos esperando a las personas que están viniendo de la parte de atrás, porque bajan por la parte de atrás y pasan hacia adelante. Aleluya. Y están nuestros amigos visitantes. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Muy bien, ahora sí, nos vamos a orar. Amén. Cierre sus ojos en la oración. Jehová dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Quiere que Dios le responda o no? Entonces clámele. ¿Con qué le va a clamar? Con su boca. ¿Ya? Esta boca que Dios nos ha dado no solamente es para comer, ¿eh?, sino también para conversar con Él. Clámele en la oración. Señor, ten misericordia, perdóname, sáname, libértame de las brujerías, de los demonios, ¿ya? Porque la maldad está muy multiplicada. Hay enfermedades que son obras de brujería, de hechicería. Aleluya. Pero el Señor Jesús nos ha dado la autoridad. Él dice, yo les doy la autoridad, la potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa autoridad la tienen los discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Ahí están los discípulos que van a orar por ustedes también. Van a poner las manos sobre su cabeza. Eso está en la Biblia. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Levante su mano. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, perdona mis pecados, mis ofensas, perdona mis iniquidades, mis maldades. Aleluya, 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 aleluya. Cúbreme con tu poder, Dios de Israel. Me siento débil, Señor. Fortaléceme, Padre querido. Fortalece mis manos cansadas. Afirma mis rodillas endebles. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos a pelear la batalla de la fe. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Enséñame a orar, Dios mío. Enséñanos a orar. Enseña a los visitantes a orar, Maestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, tú eres nuestro Maestro y tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Señor. Confirma la campaña el día de hoy, domingo 25 de febrero, sanando, salvando, libertando. Haz grandes maravillas, grandes milagros para que tu nombre sea glorificado. Aleluya, aleluya. En Jehová haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Misericordia, misericordia. Confirma liberaciones y milagros para que tu nombre sea glorificado, Señor. Para que tu nombre sea alabado, magnificado, Dios eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Envía sanidad, Señor. Envía medicina de lo alto. Aleluya, aleluya. Envía tu poder. Alabado sea tu nombre. Envía fuego de lo alto. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya, aleluya. Quebrántalo al diablo, Señor. Destruye las obras del maligno. Van saliendo los demonios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, va saliendo la brujería, van saliendo. Aleluya, aleluya. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Quémalo, demonios. Manda fuego de lo alto, Dios mío. Atorméntalo al diablo, atorméntalo a Satanás. Descienda fuego de lo alto. Quema, Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga orando, siga orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Únase a esta batalla espiritual. Todos, todos orando.
Aleluya, aleluya, aleluya. Da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, va saliendo la brujería, va saliendo gritando, demonio, no te escondas, salga Satanás, salga, salga en el nombre de Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Manda más fuego, Dios mío, descienda fuego de lo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Levante sus manos para el Señor. Vamos todos a orar. Con mano levantada se derrota al enemigo. Sí, con mano levantada se derrota al enemigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Manda fuego, Dios mío. Manda fuego de lo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo demonio. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo las brujerías. Hechas en comida, en bebida. Bota para afuera esa brujería. Brujería trabajada en tierra de muerto, alfileres, muñecos. Salga demonio. Salga dando voces. Gritando demonio. Quémalo, quémalo al diablo. Manda fuego, Dios mío. Quema, Señor Jesús. Quema, quema, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios eterno. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. No resista, demonio. Pierde fuerzas ahora. Pierde fuerzas, Satanás. Está descubierto. Vete, vete de esos cuerpos ahora. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Quema, Señor Jesús. Tu palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sana, Dios mío, del cáncer, del sida, de la hemorragia, de los descensos, de los prolapsos. Sana, Dios mío. Aleluya, los paralíticos, Padre querido. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre los ojos de los ciegos, Señor. Desata la lengua de los mudos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Quémalo al diablo, Señor Jesús. Quema los demonios. Quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. ¡Sal, demonio! Salga en el nombre de Cristo. Salga las enfermedades. Salga la brujería. Salga, demonio. Salga, salga. Fuera. Vete, Satanás. Quémalo, quémalo al diablo. No resista, demonio. No resistas ahora. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cáigale con todo al diablo. Vamos todos a orar. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Cáigale con todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, demonio. Va saliendo. En el nombre del Señor Jesús. Te ato, principado. Te ato, espíritu de maldad. Te ato, demonio de brujería. Te ato, demonio de hechicería. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Manda fuego, Dios mío. Manda tu poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor Jesús. Liberta de los demonios. Libera de los demonios. Aleluya, aleluya, aleluya. Manda fuego, Dios mío. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Va saliendo. Quema, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cierre sus ojos, siga orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Descienda fuego de lo alto, Dios mío. Descienda poder de lo alto. Y lo atormentes al diablo. Y lo atormente a los demonios. Y salga gritando ahora. Y salga dando voces. Salga, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, demonio. Bota para afuera esa brujería. Arroja esa macumbería ahora. Gritando, demonio.
quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Bota para afuera. Arrojando las brujerías, oriente las personas. Hoy 25 de febrero, en la campaña Impacto del Poder de Dios, aquí en Cajamarca, salga demonio, quema, Señor Jesús, gloria, gloria a Dios. Arroja ahora. Salga gritando, demonio, salga, salga ahora. Quema, quema, Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios. Confirma la imposición de mano, Dios mío. Quémalo, quémalo al diablo. Va saliendo, va saliendo. Sal, demonio. En el nombre de Cristo. Salga. Vete, no entres más en este cuerpo. Salga, demonio. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Sal, demonio. Otra mujer traen por acá, por acá. Gritando, demonio. Comienzan a desfilar los demonios orientes. ¡Aleluya! ¡Salga ahora! Increíble lo que está pasando. Hoy 25 de febrero del 2024, en la iglesia Pentecostal La Cosecha, aquí en Cajamarca. Escucha, oyentes, cómo gritan los demonios. ¡Salga! ¡Vete ahora! ¡Ja, ja, ja! Dicen los demonios. Otra mujer por acá. Por acá, por acá. La tercera mujer que pasa aquí adelante, totalmente poseída. ¡Sal, demonio! No, yo no salgo. ¿Ah? ¿No vas a salir, demonio mentiroso? ¡Caiga por tierra ahora! ¡Salga en el nombre de Cristo! ¡Desespérate ahora! ¡Salga! ¡Va por tierra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, colaboradora! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sal, demonio! ¡Quema, Señor Jesús! Todos, todos orando. Satanás está siendo sacudido. Está siendo derrotado en la iglesia Pentecostal La Cosecha. En Cajamarca, Pariamarca Baja. A un kilómetro del penal de Huacariz. Cultos todos los días. 8 de la mañana y 1 de la tarde. ¡Sal, demonio! ¡Quémalo, quémalo al diablo, Señor Jesús! Quedas atado, principado. Quedas atado ahora. ¡Vete ahora! ¡Fuera, Satanás! ¡Salga! ¡Va por tierra! ¡Cae por tierra ahora! ¡Quema, quema, Señor Jesús! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Va saliendo los demonios. Va saliendo, va saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Manda más fuego, Dios mío. Descienda fuego de lo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. Sale gritando, demonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Quema, quema, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Seguimos, seguimos orando. Gloria, gloria a Dios. Ahí pasan un hombre, oyentes. Un hombre totalmente poseído. ¡Sal, demonio! ¡Sal ahora! Gritando, Satanás. Gritando. ¡Ay, ay, ay! Dicen los demonios. Descienda más fuego, Dios mío. Descienda fuego de lo alto. ¡Arroja esa brujería! ¡Arroja la macumbería! ¡Arroja, demonio! Otra mujer por acá. Otra persona, oyentes, siendo libertada por Cristo Jesús. Porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¡Sal, demonio! Yo no salgo. ¿Ah? Yo no salgo. Oye, diablo atrevido, ¿cómo que no sales? El diablo es terco, oyentes. No da su brazo a torcer. Diablo, pero está derrotado. Cristo te ha vencido en la cruz del Calvario. Me han hecho brujería de esta mujer. Salga, demonio de brujería, espíritu mentiroso, espíritu de error, salga. El cerro lo han entregado, lo han entregado. Sal, demonio, salga, cae por tierra, aleluya, gloria, gloria a Dios. Cae por tierra, demonio, salga. Gritando.
Quémalo al diablo, Señor Jesús. Cuidado, cuidado. Sal, demonio. Caiga por tierra. Cuidado. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Manda poder de lo alto, Dios mío. Consume la brujería. Consume al diablo. Va saliendo, va saliendo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos orando, seguimos orando. Pida que Dios te sane, te liberte. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Israel, diga, sáname en el nombre del Señor Jesús. Dios de Israel, dígale, perdóname y sáname. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo los demonios. Manda tu fuego, Dios mío. Envía poder de lo alto. En tu nombre, Señor Jesús, atamos principado y lo atamos al diablo y lo atamos en el nombre de Cristo. Y siguen los demonios gritando, oyente. Están trayendo, por ahí están trayendo una mujer. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Permiso, permiso. Te pase, por favor. Salga, demonio. Gritando, Satanás. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Arroja estas brujerías. La sangre de Cristo tiene poder. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Sal, demonio. Quedas atado en el nombre del Señor Jesús. Sale, demonio. Vete, vete ahora. Eres derrotado. Jehová hollará a nuestros enemigos bajo vuestros pies. Sal, demonio. Salga, demonio. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Arroja esa brujería. Salga, demonio. Sal, demonio. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo los demonios. Quema, quema, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma milagro, Señor. Aleluya, glorifícate poderosamente en este día. Sana de cualquier enfermedad. Abre los ojos de los ciegos. Sana el cáncer, el sida, la hemorragia, los descensos. Sana de la diabetes, Dios mío. Aleluya, aleluya. Sana los paralíticos, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Mire, mire a las personas. Qué terrible, ¿eh? Mire cuántas personas están por tierra arrojando la brujería. Mire cómo mueve en su mano esa persona. Qué terrible, ¿eh? ¿Escuchó cómo el diablo grita o no? ¿Cuántos escucharon cómo el diablo grita? Levante su mano, ¿sí? No solamente lo escuchó, sino lo ha visto acá. Los que están presentes acá y los oyentes han escuchado cómo los demonios salen gritando. Mire, mire allá esa mujer, ¿ve? Mire esa mujer allá. Tráigale a esa mujer allá. Mira cómo está arrojando las brujerías. Pásala, pásala adelante, mira. Qué terrible. Aleluya. Siguen orando y los demonios siguen gritando. Amén. Vamos a orar para que Dios confirme la liberación. Gloria, gloria, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder.
Sal, demonio, de esta mujer ahora. Quedas atado. Vete, Satanás. Sal, demonio. Va por tierra. Salga. En el nombre del Señor Jesús, confirma, Dios mío. Salga la brujería. Salga la hechicería. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Diga amén, Señor Jesús. Póngase de pie, póngase de pie. Y le damos las palmas para Cristo Jesús. Alábale, alábale. Más alegre las palmas para Cristo. Aleluya, aleluya. Cómo la palabra de Dios sigue teniendo actualidad, oyentes. Cómo lo que está escrito en San Marcos capítulo 16, versículo 18, sigue teniendo actualidad. Y toda la Biblia sigue teniendo actualidad. San Marcos capítulo 1, versículo 23, ahí puede leer lo que ha visto y escuchado. Amén. San Marcos capítulo 5, mira esa mujer, mira allá, mira esa mujer cómo viene saltando como un chivo. Lo que nos están viendo por internet, aleluya, mira, mira esa mujer, ve, cómo la traen saltando. Qué terrible, ¿eh? Mira, mira, sal, demonio. Salta como un chivo, oyente. Sal, demonio, gritando. ¿Cuánto creen que Cristo la liberta? ¿Sí? Levante la mano. Levante la mano, todos oran. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¡Sal, demonio! ¡Salga! ¡Quémalo, Señor Jesús! ¡Quémalo, quémalo al diablo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Voy a salir! ¡No! ¡No! ¡Diablo mentiroso! ¡Voy a salir! ¡No! ¡Que no va a salir, dice oyente! ¡Sangre de Cristo tiene poder! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Todos orando, todos orando! ¡Levante las manos! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Quémalo, quémalo al diablo! ¡Salga, demonio! ¡Quedas atado! ¡Salga! ¡Cae por tierra! ¡Quedas atado, principado! ¡En el nombre de Señor Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Déjala, déjala que caiga! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Déjala que caiga! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Sal, demonio! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Quedas atado, principado! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Espíritu de falso profeta! ¡Quedas atado! Diablo necio, salga. Sal, demonio. Cae por tierra ahora. Mándale más fuego, Dios mío. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Manda más fuego, Dios mío. Más fuego, descienda ahora. Quema, quema, Señor Jesús. Sal, demonio. En el nombre de Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué terrible, ¿eh? Ese diablo mentiroso, no voy a salir, dice. Amén. El diablo sale en el nombre del Señor Jesús. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Mira el diablo, no voy a salir, dice. Pero el diablo es terco, ¿eh? Como dicen algunos, no da su brazo a torcer así nomás. Amén, aleluya. Sabe que está derrotado. Mira esa mujer, mira acá, ve. Otra mujer, ve. Mira cómo comienza a saltar, ve. Otra mujer, oyentes, que el diablo se comienza a manifestar. Oye, diablo necio, sal de esta mujer ahora, gritando. En el nombre de Cristo, sal, demonio. En el nombre de Señor Jesús, por tierra se fue esa mujer. Aleluya. Levante su mano, diga conmigo, quema, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, sal, demonio. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abre sus ojos, levántese, levántese. Y le damos las palmas para el libertador. Las palmas son para Cristo. Alábale, alábale. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. No somos dignos de ver las maravillas. Amén. Aleluya, levante su mano. Después de esta oración va a buscar qué es lo que pasó ya. Conversamos con algunas personas. Levante su mano. Diga conmigo, soberano Dios. Soberano Dios de Israel. Te doy gracias. Te doy gracias por todo. Y te pido que me perdones todos mis pecados. Y me sanes todas mis dolencias, mis enfermedades. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, dale vida a mi alma y sáname, sáname. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios.
Amén. Ahora busque, busque ahora. A ver, los que no podían caminar, ahora caminen. A ver, vamos. Aleluya. ¿Tenía alguna dolencia? Busque esa dolencia. Y ya está sano o está sana, quiere dar su testimonio para los oyentes del programa La Voz de Salvación. Pase, venga. Aleluya. ¿Todavía le queda un poco de dolencia? Ahí están los diáconos para ayudarle con una oración. ¿Ya sanó? ¿Ya sanó? Pase, venga. Aleluya, busque su dolencia, busque la enfermedad. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, busque, busque su dolencia, su enfermedad. No podía hablar, a ver, hable en el nombre de Cristo. Utilizaba un bastón para caminar, ahora bote ese bastón y camina en el nombre del Señor Jesús. Por ahí están haciendo la prueba, oyentes. Unas personas se están agachando, se están levantando. A ver, ¿qué es lo que pasó? Aleluya. Todos decimos gloria a Dios. Diga, vive Cristo. Todos, vive Cristo. Aleluya, acérquese, acérquese. Conversamos con esta persona. Acerca más adelante, acerca con esta persona que fue libertada, oyentes. Su nombre. María. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero del año 2024 en la iglesia pentecostal La Cosecha de Cajamarca? ¿Qué sufría? Mi estómago siempre me ha estado doliendo, he estado viniendo, pero no sé, el estómago ha amanecido doliéndome de mañana a vuelta. ¿Ah, sí? ¿Le dolía su estómago? Sí. ¿Era fuerte el dolor? Sí. Ya. Es una brujería del diablo. De esta persona, orientes, el espíritu inmundo salía dando voces, diciendo, no voy a salir, no voy a salir. ¿Ya? Gloria al Señor, pero el diablo es mentiroso. Fue libertada y ahora está sana. ¿Quién le ha sanado? Cristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¿De qué lugar viene? De La Encañada. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Milagros, sanidades, liberaciones en la iglesia pentecostal La Cosecha, la iglesia del Señor Jesús. Amén. Otra persona que fue libertada, a ver, acerca, acerca. Diga amén, Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Cómo se llama? Rosemary. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia pentecostal La Cosecha? Me dolía mi cabeza hace 2 meses que me dolía, se me daba la vuelta y ahorita ya no me duele nada. Nada. Ya no. Hace 2 meses que le comenzó a doler su cabeza, le daba vuelta y ahora no hay dolor. No hay dolor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Qué más iba a decir? Cristo Jesús me sanó en la iglesia pentecostal La Cosecha. Contenta. Quiero dar mi testimonio de mi hijita que lloraba todas las noches, no dormía, nos pusimos a orar con mi mamá y mi papá y... Ya ella está tranquila ya. Milagro de Dios. Sí. Gracias. Siga viniendo a la iglesia pentecostal La Cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Alábale, alábale, alábale la misericordia de Jehová. Alábale, alábale a Cristo. Aleluya. Su nombre. Isabel. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia pentecostal La Cosecha de Cajamarca? Esto vengo a dar un testimonio de mi hija que se sanó en el otro mes de diciembre, que lo agarraba dolor de barriga, de estómago, a cada rato, a cada momento, a cada día que tenía un poquito de cólera ahí mismo, medicina y medicina, y yo no, Señor, y dicho, mi Señor lo va a libertar y lo va a sanar, doy 10 soles de ofrenda y dicho para… Hizo un voto para Dios. ¿Y Dios le respondió? Sí, Dios me ha respondido. Está sana. Está sana 3 meses y ya di mi voto también. Milagro de Dios. Sí, milagro de Dios. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Ya sanó? A ver, un ratito, ¿ya sanó? A ver, acérquese, su nombre. Ana María Miranda Crisólogo. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia pentecostal La Cosecha? Okay, mi garganta, me dolía mi garganta y en mi estómago se hacía como una bola. Y cuando me hace vomitar, solo flemas me hace arrojar. ¿Y en el estómago tenía como un bulto? Sí. ¿Qué tamaño? ¿Como un limón o algo así? Así, como un limón. ¿Y usted lo palpaba? Sí. Ahora, a ver, busque el bulto, búscalo, búscalo. No, ya no. No. ¿Ya no hay bulto? No. Ya no hay bulto. ¡Fuerte las palmas para Cristo! Increíble, pero cierto, oyentes. Esto y mucho más está aconteciendo en la iglesia pentecostal La Cosecha. Aquí en Cajamarca, cultos todos los días. 8 de la mañana y 1 de la tarde, traigan todos los enfermos aquí a Pariamarca Baja, a 1 kilómetro del penal de Guacariz. Todos son bienvenidos y la entrada es libre. ¿Hace qué tiempo le apareció el bulto en su estómago? Ha estado tiempo, o sea. ¿Un mes, 2 meses? Hace como
Un año ya será. Ah, un año que le apareció el bulto en su estómago, qué terrible. Sí. Ahora ya no hay bulto, no hay nada. No. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¿De qué lugar nos visita? De la Asunción. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, oyentes! ¡Aleluya! Engrandecido sea Jehová. En Dios haremos proezas, dice el salmista. En Dios haremos grandes cosas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Aleluya. ¿Quién es ese enemigo? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón que ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una niña se acerca por acá, ¿su nombre? Rosemary. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? De mi estómago. ¿Qué pasaba, le dolía? Sí. ¿Y ahora? Ya no. Ya no hay dolor. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Elvira Mendoza. Elvira Mendoza. ¿De qué sanó? Me caí del terreo y ya me calmó los huesos tanto que me ha dolido. ¿Ah, sí? ¿Se ha caído de qué? Del terreo, me caí. De la parte de arriba se ha caído. Al suelo me caí y no me recuerdo cómo he estado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le dolía a sus huesos? Todito, los huesos, la columna, todo. ¿Podías caminar? Nada, he podido caminar, ni dormir, ni comer, ¿sí? Nada. ¿Y cómo has venido el día de hoy? ¿Cómo has venido? Yo, mi hija. ¿Tu hija? ¿Cómo te ha traído? ¿Cargando? ¿Ah? No, ¿cómo la ha traído? ¿Cómo la ha pasado por acá? Aquí venía. O sea, que usted se recostaba en su hija para caminar. Sí. Ya estoy mejorcita, ya no me duele. Ahora ya puedes caminar sola. Ya puedo caminar. A ver, camina, camina, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira esta anciana, aleluya. Fuerte las palmas para Cristo. Corre, corre la anciana, mira, mira cómo corre la anciana. Gloria a Dios, se ha caído de un terrado, oyentes. Y se quedó sin caminar. Le dolían todos sus huesos, dice. Y hoy, 25 de febrero del año 2024, en la iglesia Pentecostal La Cosecha, la persona queda sana y curada. ¿Hace qué tiempo se cayó del terrado? Ya es 15 días más ya. 15 días y se quedó sin poder caminar. Nada, nada, podía ni moverme. O sea, no podía ni moverte, nada. Nada, nada, todito, esto es todito, me ha dolido. La columna dice que se ha sumido, está para allá. Me he hecho ver al radio fría, está derechito. Ah, sí, ahora ya estás, mueves las manos, ya no hay dolor. Sí, mi casa bastante orado. Claro, has orado, la oración es muy importante. El Señor Jesús dice, el que pide, recibe. Y hoy has llegado con tu familiar que te traía así recostada para que puedas caminar, o sea, prácticamente cargada ahí, ¿sí? Rito venido. La han traído cargada, oyentes, y ahora la ha visto caminar. ¿Cuánto la han visto caminar? Diga gloria a Dios. Increíble, ¿ah? ¿Eh? ¿Está contenta con el milagro? Contenta, alegre. ¿Quién la hizo caminar? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! ¡Fuerte las palmas para Cristo! Escucha, oyente, los enfermos se sanan, los paralíticos caminan en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Este miércoles, milagros similares, aún mayores, este miércoles a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde, aquí en Pariamarca Baja, a un kilómetro del penal de Guacariz, donde está la iglesia Pentecostal La Cosecha. Invitamos a todos los católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones, todos, todos a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, a partir de las 7 de la mañana, este día miércoles. Seguimos entrevistando a las personas. ¿Su nombre? Yo me llamo Isabel Velázquez González. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero del 2024 en la iglesia Pentecostal La Cosecha? He tenido comezones en mis espaldas. Ya. He tenido aquí un dolor en mi estómago. Ya. Y se picaban mis talones. Así todo eso, ¿y ahora? Sí, hoy ya estoy recia ya. ¿Está recia ahora ya? ¿Qué significa eso de reza? ¿No hay nada? Ya no hay nada. ¿No hay dolor? No hay dolor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? De repente consta La Cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¡Da gloria a Dios! ¡Da gloria a Dios! Oiga, diga gloria a Dios. A ver, pueblo de Cajamarca, diga gloria a Dios. Aleluya. Hay que darle gloria a Dios. Amén. Porque el Dios que ha creado los cielos y la tierra es el que está sanando en este lugar. Seguimos conversando, vamos avanzando porque hay mucha gente para testificar. ¿Su nombre? Maximandro. ¿De qué sanó Maximandro?
me sanó aquí de la próstata, de los riñones, de la henry. Estoy sanado, o sea, ya hace días ya que me sanado aquí en la cosecha. Y hoy 25 de febrero del 2024 testifica para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿verdad? Oro en mi casa, ayuno, para que me ha sanado de la próstata, de la hernia, mi Señor aquí. ¿Cómo se llama el que le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Está la cosecha. Dios le bendiga, fuerte las palmas para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Otra persona, su nombre. José David. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal la cosecha? Me ha resultado un hinchazón detrás de mi canilla y de ahí ha reventado, y con las oraciones de los hermanos que se han ido a visitarme ya me he sanado. Ah, y sí. Los hermanos de la iglesia Pentecostal la cosecha, ¿qué pasó? ¿Se le hinchó su canilla y se reventó? Sí, se ha reventado mi canilla. Qué terrible. ¿Le dolía, le ardía? Sí, me dolía bastante para poder levantarme. Terrible, ¿no? Y con las oraciones de los siervos de Dios de la iglesia Pentecostal la cosecha, ahora está sano. Sí. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Con las oraciones de qué iglesia? De la iglesia Pentecostal la cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Su nombre? Reiner la Cruz. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal la cosecha? Me dolía el estómago bastante, me ardía, y justo cuando estaba predicando el dolor era más... Terrible. Posiblemente querías irte. Sí, ya quería ir para Jorge. Por eso le hablé cuando comencé a predicar, le dije, el enemigo va a luchar. Le va a poner en su pensamiento, ándate, o le va a aumentar el dolor y para que usted se vaya, pero resista, le dije, ¿verdad? Ahí está la persona, mire. Esta persona en el momento que comenzamos a predicar dice que más le comenzó el dolor y él tenía en su pensamiento de irse. ¿Quién le puso ese pensamiento? El diablo. Aleluya. Esta persona fue libertada y ahora no hay dolor. No, ya no hay dolor. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Su nombre? Margarita. Doña Margarita, ¿de qué sanó hoy 25 de febrero del 2024 en la iglesia Pentecostal la cosecha? Yo no puedo mover las manos, nada lo movía, no me llegaba hasta acá. Así, ¿ah, sí? No lo podía volver mis manos para atrás. Me ha ido el doctor y me ha dicho que es de los nervios. O sea, ¿usted no podía mover las manos, las dos o una? Las dos, esta desde acá nomás, así, y esta desde codo para acá. ¿Y ahora ya mueve las manos? Sí, ya lo mueve. A ver, mueve las manos, mira, fuerte las palmas para Cristo. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Se emociona esta visitante oyente si comienza a derramar sus lágrimas. ¿Cuánto tiempo ha estado sufriendo? Ya estoy como 8 meses y así. 8 meses, es terrible cuando alguien sufre de las manos. ¿No podía ni peinarse, dice? No podía llegar porque a mi mano ni matarme. Es terrible cuando alguien sufre de las manos. Te vuelves imposibilitado prácticamente, no puedes ni peinarte siquiera, ni para ponerte el vestido, te vuelves imposibilitado. Amén. 8 meses la persona sin poder mover las dos manos. Cuando trataba de mover le dolía. ¿Ha ido al médico? ¿Y qué le dijeron los médicos? El médico me ha estado poniendo ampollas, me ha recetado un mes, cada mes me he puesto ampollas, pero ya no quiero ponerme ampollas, pero porque nada. Me han dicho que me va a hinchar. Qué terrible, o sea, le recetaban ampollas, pero seguía igual. Me calmaba un mes, luego llegaba un mes, vuelta, me dolía de nuevo. Qué terrible. Pero ahorita ya lo siento, no hay ya dolor. De nuevo, sí, poquita, pero ya no, lo agarro para atrás, ¿ves? No, o sea, podía ni peinarme, nada. Así, nada. Ahora ya puede moverte. ¿Cuánto le están viendo mover sus manos? Diga, gloria a Dios. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Desde la cosecha. ¿De qué lugar viene? De Samaná Cruz. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla, oyentes! Esto y mucho más este miércoles estará aconteciendo en la campaña Guerra a todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana aquí en Pariamarca Baja, Cajamarca. Acérquese, aquí hay una visitante. ¿Su nombre? Esther. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal la cosecha? Me dolía la cabeza, los brazos, no podía levantar, pero ahora mire, me dolía hasta los codos, todos, y el codos. Estómago, pero tiempo? Ya lo tengo tiempo. ¿Ha ido a los médicos? No he ido porque solamente me dan calmantes nada más. Calmantes. ¿No sí. Le dijeron que era su enfermedad nada? No, me daban calmantes. Sí, ¿no? Nada más. Calmantes. Estoy
libre, me están ligeras mis manos, no me duele. No le duele. No me duele, ni mi estómago, sí estoy feliz, gracias a Dios. ¿Qué pasaba? ¿Le dolía? Le dolía, gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús, aleluya. ¿En qué iglesia le ha sanado Cristo? ¿Cómo se llama esta iglesia? Señora, ¿sabe cómo se llama esta iglesia? Pentecostal Cosecha. ¿De qué lugar nos visita? Vivo por esto vía de evitamiento por el óvalo musical. ¿La primera vez viene o ya está viniendo? Primera vez. ¿Y cómo te has enterado de la iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en Cajamarca? Porque me conversó un señor, como yo tengo mi negocio, ¿ya? Él se acercó y me conversó y me invitó para venir acá. Y ahora he venido sola acá. ¿Sola? ¿Y sí. ¿Usted le dolía sus brazos para levantar? Me dolía, pero ahorita está libre. Estoy feliz, gracias a Dios. Está feliz, gracias a Dios. Fuerte las palmas para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Llora de alegría esta persona. Aleluya. Seguimos conversando porque ahí todavía quedan tres personas. Ahí terminamos, ¿ya? ¿Su nombre? Ormecinda. ¿De qué sanó, doña Ormecinda? Esto, mi espalda mucho me duele, arde como rocoto que fuera mi brazo, ¿ya? Y la espalda me duele bien feo y hace tiempo que me duele mucho. ¿Y ahora? Ahora ya me descansó ya. ¿Quién la hizo descansar? Es el Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Ticostá La Cosecha. ¡Aplausos para Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Su nombre? Consuelo. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Estaba doliendo acá y cada vez que me volteaba así me salía como un conejo y ahorita estaba orando y se me puso el dolor acá y de ahí más. O sea, a usted le dolía su cuello, luego le pasó el dolor a su hombro. ¿Cuánto tiempo así? Y ya serán 3 meses, pero ahorita me pasó el dolor fuerte acá y como seguía orando y de ahí se fue el dolor. ¿Se fue el dolor? Sí, y ahorita ya no. ¿Primera vez viene y ya está viniendo? No, ya vení segunda vez, sino segunda que a veces vez. Paro viajando allí. Ya. ¿De qué lugar nos visita? De acá de, ¿cómo se llama? Cenepa, Moyepampa. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Roger Vázquez. Me dolía la cabeza. 15 días ya estaba así. Y ya me oraron, ya me he descansado. No hay dolor. Ya no hay dolor. Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? Olivia. ¿De qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Pastor, yo quiero dar mi testimonio. Yo le habré comprado un pante y le he puesto a mi bebita, pero una semana atrás yo tuve un sueño que en mi sueño yo me reía y que le quedaba bonito el panty a mi bebita. Y entonces en eso se apareció un señor y me dijo, Olivia, no le pongas el panty a tu bebita porque ese le va a dar infección. Y verdad, pastor, que hace esta semana le ha dado una infección a mi bebita, que le ha dado una diarrea, que le ha dado puro sangre 5 días. ¿Y ahora cómo está su niña? Y ayer tarde le dije, Señor, si es por causa del pante, perdóname, Señor, que le he puesto a mi hijita. Sánale, le dije, perdóname, y mañana lo voy a llevar a tu casa, a tu iglesia, que lo oren tus siervos, pero sánale en este momento. Y en ese momento lo sanó, pastor, ya no tiene nada, mi bebita. Ya. Dios le bendiga. Fuerte las palmas para Cristo Jesús. Es la fe de la persona, oyentes. Aleluya. Porque aquí no se prohíbe poner las pantes a los niños, ¿ah? ¿Eh? Aleluya, a las niñas especialmente, a los niños no, sino a las niñas. Las pantes son para las niñas, amén. Aquí no se prohíbe eso. Aleluya. Seguimos conversando. ¿Su nombre? ¿Cómo Paulina, se llama? Paulina. Doña Paulina, ¿de qué sanó hoy 25 de febrero en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Paulina. ¿Qué le dolía? ¿Ah? ¿Estaba enferma? Sí. ¿Y ahora? Y acá. Y acá, se agarra la cabeza, doña sí, Paulina. ¿Y ahora? Sí. ¿Hay o no hay dolor? Sí. ¿Ah? Escucho ya. Ah, ¿no escuchaba? No. ¿Estaba sorda, doña Paulina? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo no escuchaba? Años no he escuchado. ¿Con los dos oídos o solamente uno? De los dos. Ah, ¿sí? ¿De dónde viene? Y de acá me dolí y rogaba a Dios que no me... ¿Y ya está escuchando? Sí. ¡Ya está escuchando, doña Paulina! ¡Aleluya! ¡Fuerte las palmas para Cristo! Los sordos oyen en la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Increíble! ¡Aleluya! Visítenos, oyentes, aquí en Pareamarca Baja. Todos los días cultos, 8 de la mañana y 1 de la tarde, a 1 kilómetro pasando el penal de Guacarís. Invitamos a los católicos, hermanos de otras congregaciones, libres pensadores y todos los que aman al Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Muy bien, Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer la oración de fe.
Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya. Conmigo será hasta próxima oportunidad.